Querido señor mío, le escribo esta nota para hacerle saber que no estoy dispuesto a revocar mi decisión y que nada ni nadie me hará cambiar de parecer. A no ser que ese alguien tenga un buen par de... ¿Los señores Rodríguez? Y dígame, ¿cuánto tiempo hace que está en este estado? Pues ya deben de haber como... 27 días. No puede ni andar, ni sudar, ni parpadear. Y lo peor de todo, no puede chuparse el codo con la ilusión que le hacía el pobre. Quiero que escriba mi biografía. Pues sí, como oye, las mujeres son todas unas zorras. Todas tienen que estar en la cocina, se los merecen las muy cabronas. Hostia, un negro. En el fondo es bueno. Lo que pasa es que es un poco hijo de puta. Uy. No me duele. Oye, me tienes preocupada. No estás siendo tú mismo. Tú no me entiendes. Ya lo recojo. Bueno, aquí donde me ve, tengo una vida de lo más activa. Pinto. Hago artesanía. Leo cuentos a los niños. Y él penetró aquel ano y empezó a bombear una y otra vez. Y yo gritaba como una loca. ¡Oh, sí! ¡Sí! Y escribo poesía. Si el frío de la mañana te molesta, no te preocupes que te aguanto las tetas. Pero entonces, ¿por qué morir? ¿Pero quién coño ha dicho que yo quiero morirme? El viejo debe morir. ¡Oh! ¡Creo que han picado! ¡Oh! Jefe, creo que tenemos un problema. ¡No me duele! La luz de la luna revela nuestra verdadera forma. ¡Un virus! ¡Tenemos que acatarrarla! ¡Debemos regresar al futuro! Maricón. ¿Este es mi don? ¡No me duele! Y mi maldición. Soy Jirafa Man. Claro. ¡Feliz Navidad! Oye, Alonso, ¿y cómo haces para ganar tantas carreras? Corriendo mucho.